Hola, ¿qué tal a todas mis amigas de YouTube? En esta ocasión les voy a enseñar a hacer un moño boutique, la forma en la que yo personalmente lo hago. Voy a hacer un moño de Minnie Mouse, como se ven aquí. Está muy colorido. ¡Yay! Aquí yo corté, vamos a cortar dos listones, el que vamos a usar printeado y el otro de un solo color, para que a la hora que hagamos nuestro moño no quede esto blanco. Bueno, vamos a cortar dos pedazos de 21 inches de largo. 21 inches viene siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta tararara, 21. Bueno, lo que está al revés, 21 inches. Ok. En centímetros serían 52 centímetros. ¿Dónde está el 52? Creo que está al revés. 21, 25. No sé. Pero son 52 centímetros. Ok. Aquí vamos a cortar nuestros listones, que sean dos del mismo 21 inches. Como yo les digo, o 52 centímetros, 21, 51 centímetros, y vamos a quemar nuestras puntitas así, de esta manera, ¿okay? De los dos lados, por favor. Lo que vamos a hacer primero es doblar nuestro listón, nuestros dos listones, a la mitad, ¿me vieron? La mitad, y esta mitad la vamos a doblar otra vez a la mitad, que suman así de pequeño cuatro partes. Ok, si no se te pueden marcar las líneas que estás doblando, lo que puedes hacer es quemarle poquito y apretar hacer un apretón en nuestro listón para que se quede marcada las líneas que te estoy diciendo. Otra de las cosas es de que no se nos vengan nuestros hilitos. Aquí están nuestras líneas. No sé si alcanzan a apreciar. Mira, nuestras líneas, ¿ok? Las que vamos a doblar nuestro moño boutique. Ahora, lo que vamos a hacer es doblar de esta manera. Nuestra primera línea, la primera punta, vamos a doblar hacia adentro. Recuerden que el listón que tienes hacia ti, tiene que ser el que no tiene nada, el que tiene el puro color, y hacia atrás el que sí tiene el colorido, la figurita. Vamos a doblar así. Y de aquí vamos a doblar nuestra segunda orejita, la segunda línea. Este doblez lo vamos a pasar, ¿sí ven? Hacia acá, hacia atrás y cae. Ya son nuestras dos orejitas. Y aquí. Ponemos aquí en medio, donde estamos doblando la primera. La tercera orejita, la tercera línea, vamos a pasar por este lado. ¿Sí ven? Aquí en medio de la primera y la segunda orejita. Aquí en medio. Vamos a pasar los dos listones por atrás. Así, atrás. Ahí está. Y queda nuestra tercera orejita, ¿ok? Nuestra cuarta orejita es el último, no tiene doblez, es la punta, y lo vamos a doblar hacia adentro. Ya están nuestras cuatro orejitas, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a coser por la parte del medio. Con nuestro hilo y aguja es lo que vamos a coser en medio. ¿Ok?
Vamos a coser. Tengan preparado siempre su hilo y aguja para coser aquí en este medio. Aquí vamos a coser acá, metemos la aguja, cuidado no se vayan a picar. Aquí viene el otro, aquí está, aquí viene, vamos a coser, cosemos nuevamente. Tengan cuidado de no coser y tratar de coser por arriba para que se venga la orejita, porque entonces ya echaron a perder su moño boutique. Ahí está. Entonces, aquí salió el hilo. Lo que vamos a hacer es jalar. Pero antes de jalar, quiero que miren mi moño, que está quedando como más o menos, ¿no? Y todavía no he jalado nada. Entonces vamos a dar una vuelta otra vez y jalamos. Al mismo tiempo vamos a acomodar nuestro moñito con nuestras manos, tratar de acomodar y jalar al mismo tiempo. Hay que tener nuestra maña, hay que aprender a saber las mañas del moño y no el moño nos enmoña a nosotros. Entonces la que mandamos somos nosotras, no los moños, ¿verdad? Bueno, aquí está el moño, aquí le damos más vuelta y apretamos y vamos a hacer el nudo. Aquí está, ese es el moño boutique. Ahí está, apretamos, damos el nudo para que no se nos deshaga nuestro moño, ¿no? Apretamos bonito, es la forma más fácil que encontré, créanme. También puedes ver otras formas, cada quien tiene sus formas, no sé cómo ustedes gusten. Aquí vamos a cortar nuestro hilo de aguja y pues bueno, empezamos a jugar con nuestro moño boutique para que nos quede bonito, más bonito de lo que queramos, ¿no? Nos quede lo mejor posible. No sé ustedes, pero bueno, a mí me encantó. Pero ahorita les voy a mostrar bien. Lo estoy tratando de hacer un poquito de jalar. Tienen que, es un poquito difícil, no crean. Una sola opción, una. Yo a mi moño boutique, a mis moños yo les echo spray, es cualquier spray que se pongan en el pelo. Yo uso siempre el suave o el Dove. El spray Dove es muy bueno, no deja feo. El suave también está muy bueno, ese spray no deja feo. Hay un spray también que es para tela. No lo uso mucho porque me di cuenta que estaba blanqueando mis moños. Pero no sé ustedes, es opción de ustedes como quieran hacerlo, ¿no? Lo estoy abriendo aquí para que quede bien el moño. Pero bueno, ya está, ya quedó mi moño. Ese es el moño boutique. Ahí está. ¿Vieron? Está genial. Miren. ¿Vieron? Este es el moño boutique. Bueno, vamos a terminar este moño. Este es el primer paso. Suscríbanse a mi canal para ver el segundo paso. Es para hacer los spikies y para ponerle otras cositas y cómo acomodar los moñitos que quedan pendientes. Si les gustó cómo hice este moñito, el tutorial del moño boutique, denme una manita arriba, un like, un me gusta y suscríbanse a mi canal. Gracias, nos vemos en el próximo tutorial. Adiós.